En años recientes en los Estados Unidos, hubo más de 306 casos de abducción infantil. El 10% de estos casos ocurrieron cuando la madre aún estaba embarazada. Normalmente, 9 de 10 madres no sobrevive al ataque. ¿Y cómo vamos a llamarla? No lo sé. ¿Qué te parece Zoe? ¿De verdad? Sí. No, no me agrada. Es lindo. ¿Por qué no? Comienza con Z, siempre será la última en su clase. Beatrice. ¿Qué? Oye, vamos, una tía se llama así. ¿Una tía? Sí. Estás bromeando. ¿Qué te parece Ana? ¿Ana? ¿Sí? No. ¿No? Es solo que... está pateando. ¿Qué? Siéntela. ¿Qué? Terror en la oscuridad. ¿Ves cómo late su corazón? Todo está perfecto, Sara. Excepto por algunos rasguños internos, todo está bien. ¿Tú me preocupas más? No, doctor. Yo estoy bien. Estoy lista. Ok. ¿Comenzaste a sentir contracciones? No, creo que aún no. ¿Eso es malo? Es raro. Ya debería sentirlas. Podemos esperar un par de días, pero... si no pasa nada en un tiempo determinado... No quiero que me hagan una cesárea. Quiero hacer esto por mi cuenta. Tranquila. Intentaremos inducirlas. Te daré oxitocina. Es una hormona que acelera las contracciones. Lo que harás será decirle al bebé que es hora de salir. ¿Hay alguien que te lleve a casa? Será mejor que no conduzcas. Ya no conduzco, doctor. Ah, lo siento. No, tranquilo. Está bien. Mi mamá llega esta noche, así que... ¿bien? Bueno... descansa lo más que puedas. Feliz Navidad. Y con este villancico le damos fin a nuestro programa en la Navidad más cálida que recuerdo. No olvide que estaremos de regreso mañana a la misma hora, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Es la primera vez que alguien me pide que lo lleve al vecindario que mencionó. Es nuevo. Sunset Group. ¿A quién se le ocurren esos nombres? Todos suenan igual para mí.
Llevé a un par de tipos desde un banco hacia un barrio residencial la semana pasada. Lejos en el noroeste. Green Sunshine. Nunca había llevado pasajeros tan lejos del centro de la ciudad. Nos habrías metido en problemas. Hola, mamá. Te llamé y no contestaste. Estaba en la consulta del médico. Tenía el teléfono en silencio y lo olvidé. Espero que esté todo bajo control. ¿Qué te dijo? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien, solo estoy cansada. Debiste avisarme que irías. No me gusta que hagas este tipo de cosas tú sola. Necesitas compañía. Iré a verte apenas pueda. De acuerdo. Dejaré una llave para ti en el buzón junto a la puerta del jardín. Está bien. Sí, te aseguro que me siento bien, te lo prometo. Estoy siguiendo todas las indicaciones que me dio el médico, así que no te preocupes, ¿ok? Bien, cariño, adiós. Adiós. ¿Me extrañaste? Dime, ¿me extrañaste? Isaac es perfecto. Gracias. No tenías que molestarte. Es solo un pequeño obsequio. Así que cuando tengas que levantarte a cada hora con el bebé llorando, ¿nos vas a recordar? Yo también te tengo un obsequio. ¡Oh, genial! Oh, Sara. Es hermosa. La tomó Matt cuando los conocimos. La encontré cuando revisaba algunas de sus cosas. Queríamos que tú y Brian la tuvieran. A Brian le va a encantar. Recuerdo muy bien ese día. Santo cielo. Gracias. De nada. ¿Qué vas a hacer? Ahora, cada vez que Brian me llame, aparecerá esta foto. Discúlpame. ¿Hola? No. No, disculpe, él ya no... No, él no se mudó. Es solo que él ya no va a regresar. Jamás. Gracias. Matt sigue siendo el titular de la línea, así que a veces las empresas llaman y lo buscan para intentar que cambie de proveedor de servicios. Lo siento. No. Está bien. A una parte de mí le gusta que llamen y pregunten por él. Me gusta oír su nombre, aunque sea por un segundo. Isaac... He decidido vender la casa. Creo que será lo mejor con todo lo que está pasando. Además, el bebé quizás deba irme y estar con mi madre por un tiempo. No lo sé. No creo ser capaz de lidiar con todo esto yo sola.
No tengo la fuerza. Estamos aquí para lo que necesites. Lo sé, pero no es eso. Isaac, estoy asustada. Me asusta no saber lo que debo hacer. Me asusta que no pueda ser una buena madre estando tan sola. Sara, en la vida nadie te enseña a ser una buena madre. O lo tienes o no lo tienes, pero créeme, tú lo tienes. Lo siento. ¿Eh? No te preocupes, es que no dejo de llorar. Oye, te invito a cenar con nosotros esta noche. El barrio se convierte en una especie de pueblo fantasma en noches así. Me encantaría que fueras. ¿Qué dices? Gracias. Y estoy muy agradecida porque tú y Brian siempre han estado ahí para mí. Pero esta noche no tengo muchas ganas de celebrar. Te gusta estar debajo del agua, ¿verdad? Excalibur, ¿qué hiciste? De acuerdo, es suficiente. ¡Hola! ¿Isaac, eres tú? ¡Puedo verte! Lamento molestarle, Nochebuena. Tengo un problema con mi auto. Necesito hacer una llamada. Lo lamento. No entiendo qué necesita. Necesito hacer una llamada. ¿Y no tiene su celular, acaso? La batería se agotó. ¿Qué pasó? Como le dije, tengo un problema con mi auto. ¿Puede abrir la puerta? Lo siento, mi esposo está dormido. No lo quiero despertar. No haré ningún ruido, solo me tomará un minuto. Por favor. Sabe, creo que será mejor que intente con el vecino. No hay nadie en casa. Por favor, será muy rápido. No, lo siento.
Le dije que mi esposo está dormido. No voy a abrir la puerta. ¿Por qué estás mintiendo? Disculpe. Tu esposo no está dormido, Sara. Está muerto. ¡Abre la puerta, Sara! Escucha, no sé quién eres ni qué es lo que quieres. Más vale que te vayas. Llamaré a la policía ahora mismo. ¿Me oíste? ¿Qué demonios? Excalibur. ¿A quién le estás hablando? Sí, hola. Mi nombre es Sarah Clark. Vivo en Sunshine Grove, número 10 Oakcrest. Quiero denunciar a una mujer extraña que está fuera de mi casa. No tengo idea de quién es. Nunca la había visto. Por favor, ¿puede apresurarse? Estoy adentro. Sí, lo haré. Gracias. Isaac, Sarah. Algo anda mal. Una mujer extraña tocó mi puerta y quería entrar. Nunca la había visto. Llamé a la policía. Estaré en camino, pero llámame, ¿de acuerdo? ¡Feliz Navidad! Buenas noches, señora. Hola. Buenas noches. ¿Sarah Clark? Sí. Recibimos una llamada. Fui yo. Había una mujer extraña aquí. Quería entrar a mi casa. ¿Quería entrar? Sí, comenzó a golpear la puerta. No sé qué cosa quería. ¿Hay alguien más con usted en casa? No. ¿Alguna idea de quién pudo ser ella? No, lo siento. No pude verla bien. Como ver a luz no funciona. Bueno, no funcionó cuando estuvo aquí. Voy a echar un vistazo atrás. ¿Segura que era mujer? Digo, ¿pudo ver su rostro con claridad? ¿O algún otro detalle? No, ya le dije, no pude ver su rostro. Estaba muy oscuro. Pero sí escuché su voz y definitivamente era una mujer. Despejado. No hay nadie allá afuera. Y si lo hubo, se fue. Bueno. No se preocupe. No creo que vaya a regresar. Seguramente fue alguien que bebió demasiado. De todos modos, le informaré al patrullero del vecindario para que revise bien alrededor y nos asegure que todo esté bien. Gracias. Si gustan, los acompaño.
¿tú qué crees que haces? Sabes que no puedes subir a la cama. Vamos, baja. Ven. Eso es. Sí, eso es. Usted también, señor oso. Thank you.
Deberías saber quién soy, Sara. Y lo que estoy buscando. No. 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 ¿Qué es lo que quieres? Thank you.
¿Sara? Si sales ahora, todo será mucho más fácil. No compliques las cosas, Sara. No puedes quedarte ahí para siempre, Sara. Tendrás que salir tarde o temprano. También lo hará el bebé. Está intentando salir, Sara. ¿Sara? ¡Sara! 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 ¡Abre la maldita puerta, Sara! ¡Sara! ¿Sara? Isaac. Soy la madre de Sara. Ella me contó mucho sobre ustedes. Oh. Lamento mucho haber entrado así sin avisar. Ella nos dio las llaves de la casa por cualquier cosa. ¿Sara está bien? Me llamó, pero no pude contestar la llamada a tiempo. La pobre está muy agotada. Oh, es muy fuerte todo lo que está pasando. Pero ella es fuerte. Pronto estará mejor. Sí, de eso estoy seguro. De hecho, yo le dije lo mismo cuando hablamos esta tarde. Oh. Pero después de recibir ese mensaje que decía que alguien estaba intentando entrar a la casa, nos preocupamos mucho. Somos vecinos preocupados. Brian y yo. Estoy asumiendo que Sara te lo mencionó, pero tal vez no lo hizo. Sí, sí lo hizo. Yo siento que he despistado. Agradezco mucho que hayas venido. No fue nada, solo está nerviosa. Thank you.
Oxitocina. Maldita sea, maldita sea. Han sido unos meses muy duros para ella. Oh, sí que lo sé. Pero estamos tan felices de saber que pronto tendremos una nueva vecina. Definitivamente le alegrará la vida a todos. Sí. Qué lástima que haya decidido darle en adopción. Oh, ella no se los había contado. Lo siento mucho. No, de hecho, ella sí lo mencionó, pero no sabía que estaba decidido. Fue muy amable que hayas venido, en serio. Le diré que estuviste aquí. ¿Te acompañó a la puerta? Bueno, no las molesto más. ¿Tú vives...? Aquí al lado. Vuelvo a pedir disculpas por entrar así. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Le pasó algo malo a Sara? ¿Por qué no me dice quién es usted primero? Soy su madre. ¿Hay algún problema? ¿Sara? Sara está durmiendo. ¡Sara! 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 Sabía que eras tu mamá. Mamá, yo... No. No, 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 mamá, no. No, 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 no. Ay, Dios mío. No sabía que eras tú. No sabía que eras tú. No sabía que eras tú. Yo no sabía. Oh, por Dios, no me dejes, por favor, no me dejes. Te amo tanto. Te amo tanto. Por favor, quédate conmigo, por favor. Yo no sabía que eras tú. Yo no sabía que eras tú. Dios mío, yo no sabía que eras tú. No sabía, mamá. Isaac, yo no sabía que era mi madre. Yo no pensé que quería atacarme. Yo no sabía que era mi madre, Isaac. Tu bebé quiere salir, Sara. No puedes hacer esto tú sola, Sara.
que te ayude. Solo espera. Espera, por favor. Fui clara. ¡Deja! ¡Que te ayude! No puedes. Llamada perdida.
estamos aquí. Oye, es Nochebuena, tú deberías ir. ¿Por qué yo? Vamos, aún eres novata. Pero tratar con mujeres histéricas será parte de tus deberes. Por favor, dime que no dijiste lo que creo que acabas de decir. Fue en serio. ¿Fue en serio? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Sarah Clark? Ah, vi las luces de la patrulla. No pasa nada, solo queremos asegurarnos de que esté bien. Nos informaron que alguien la estaba molestando. No he tenido ningún problema. Solo me asusté, supongo. Seguro. Es muy amable. No es nada, solo cumplo con mi deber. Bueno, no dude en llamarnos si llega a notar algo extraño, ¿de acuerdo? Buenas noches. Feliz Navidad. Todo listo. Ah. Por un momento pensé que estabas allá adentro jugando a ser partera. ¿Qué pasa? ¿Qué? Maldición. ¿Qué? Espera aquí. Solo una cosa más. Me preguntaba cuál sería su nombre. ¿Qué nombre? Del bebé. ¡Auxilio! ¿Sarah Clark? ¡Sí! ¿Puedes oírme? ¿Mike?
¿Hola? ¿Mike? ¿Hola? ¿Mike? ¡Ay, mierda! ¡Mike! ¡Mike! ¡Por favor, Mike! ¿Viste lo que provocaste? Tengo un oficial de policía herido. ¿Alguien me escucha? ¡Alto! ¡No te muevas! No. No es a mí a quien buscas. ¡Arriba las manos y no te muevas! Soy Sarah Clark. Yo llamé a la policía esta noche. ¿Ok? La mujer a la cual reporté se encuentra arriba. Tenemos que irnos. ¿De quién estás hablando? No sé quién es ella. Está loca. Quiere llevarse a mi bebé. ¿No ves que estoy suficiente, embarazada? ¡Suficiente! ¡Quiero que subas ahora! ¡Rápido! ¡Camina! ¡Camina! Esa mujer, ¿dónde está? Allí. Juro que estaba allí. Estaba sobre la cama. Yo la golpeé con... No. Es imposible. No puede ser cierto. Por favor, tiene que creerme, por favor. Por... Ah, creo que rompí fuente. Necesito ir al hospital. Ok, tranquila. Fue ella. Debe estar abajo. Ahora sí me crees. Ahora me crees, dime. Quédate aquí. No debes moverte. Voy a revisar abajo. No te atrevas a dejarme aquí sola. Voy a pedir ayuda y una ambulancia. ¿Sí? No.
Sara, pase lo que pase, puedes elegir la forma. Deja que te ayude. Sé bien lo que tengo que hacer. Solo déjamelo a mí. ¡En auxilio! 336, ¿la escuchamos? Mi nombre es Sarah Clark, hoy llamé desde el número 10 de Oakcrest. Necesito ayuda, estoy en peligro. Señora, está hablando desde un carro patrulla. ¿Dónde están los oficiales? No lo sé, creo que ella los mató. Solo sé que tienen que venir ahora, por favor. ¿Usted fue quien llamó? Sí,
Sí, soy Sarah Clark. Yo fui quien llamó. Una mujer me está atacando. No deberías conducir. Ya sabes lo que pasó la última vez. Necesito ayuda. Hola.
No mucha gente sabe esto, pero los bebés oyen todo en el vientre. Y la música les ayuda a crecer. Se acostumbran. Y aprenden a ser felices. Por eso siempre le puse música. Cada vez que pude. Siempre. Ella será feliz aquí. No podía permitir que le sucediera nada a ustedes. ¿Qué estás ahí, Sara? ¡No! Ella es mía, Sara. No te acerques más. ¿Qué vas a hacer? Te dije que no te acerques más. ¿No te das cuenta de que apenas puedes mantenerte de pie? Lo haré. Te juro que soy capaz de hacerlo. No lo harás. La amas, Sara. La amas después de todo. Ahora harás exactamente lo que te diga. ¿Qué esperabas lograr con todo esto? Ganar tiempo. Oh, sí. Oh, sí. Sí. Ah!
¿Por qué yo? Porque me lo arrebataste, Sara. ¿Qué? Me lo arrebataste. Ahora lo justo es que me des el tuyo. Lo justo es justo, Sara. Un accidente. No fue un accidente. Matt y yo regresábamos de visitar al médico. Sentí que el bebé pateó por primera vez. Estaba tan feliz. Solo nos distrajimos. Fue solo un segundo. Yo no imaginé lo que pasaría. No sabía lo que pasaría. Jamás lo pensé. Por favor. Lo lamento. No. Esto me va a doler. No, ¿cómo la vas a llamar? ¿Qué? Su nombre. Matt y yo nunca elegimos un nombre. Quiero saber cómo la llamarás. Isabela. Nombre de mierda. Terror en la oscuridad.
To guide his way, who's got to white skin?